desde Venezuela, nuestro hermano Carlos Arteaga, en esta hora. Le recibimos con un corazón abierto, aleluya, para lo que Dios tiene. Señor, te damos gracias. Gracias, querido Dios, por tu presencia, por tu gran amor. Señor, la vida no tiene sentido sin ti. Tú eres lo más importante en esta reunión, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida. Padre, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por los millares de ángeles que están en esta noche, en este lugar. Espíritu Santo, edifica tu iglesia. Y amado Jesús, recibe este aplauso. Samaranda que de ti saraguacochis y ramaconda revele y eteis. Gloria a tu nombre. Bendito eres tú, Jesús. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Puede sentarse. Bueno, vengo desde Venezuela, un país donde con un dólar usted llena, yo lleno mi camioneta y me sobra dinero. Pero hay muchos ladrones también. Antes de venirme para acá me robaron la maleta, robaron el pasaporte, estaba la visa americana allí. Hoy yo tenía que estar en el Madison Square Garden, los hermanos pagaron por dos noches $200,000. Y hoy, un día como hoy, tenía que estar en el Madison. Y mira, a veces el diablo se nos mete adelante, que el Señor lo reprenda. Y me robaron en la maleta y el pasaporte y todo allí. Y total que se frustró el... Toda la gente se... Yo quedé sin visa americana, ahora tengo que regresarme el miércoles a ver si los americanos por fin me sellan mi pasaporte otra vez y me ponen la visa. Yo estoy sin visa ahora en este momento. Pero había un... estaba todo cuadrado allí. Y total, hermanos, que en los planes de Dios sí estaba que yo estuviera esta noche aquí. Amén. Bueno, aquí estamos. Dios bendiga grandemente a nuestro hermano Edwin, a todo el grupo de pastores que le acompañen, y a esta preciosa iglesia, que Dios les bendiga grandemente. Pues bueno, ustedes van a escuchar un testimonio hoy, donde yo permanecí 11 días, 11 noches en el corazón de la espesa selva del Amazonas. A mí me falta la pierna derecha, te pueden ver este pedazo de cabeza que no estaba. Tengo una lámina de hierro allí, un platino. El brazo derecho destruido, no tenía sangre, los gusanos me estaban comiendo todo, y total que yo sé lo que es ver un cadáver de un compañero que se explota a los 7 días. Los compañeros, los cadáveres que estaban a mi lado se explotaron a los 7 días, estaban sin barriga. Total que en esta noche, Dios, si usted tiene 50% de su fe, hoy tiene que quedar al 100%. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Por favor, me tienen una silla lista por aquí. Cuando yo me canse de la pierna, todavía no,
o de repente tengo que necesitarla, pues me la buscan, porque voy a contar 11 días que fueron aparentemente difíciles para un ser humano, pero cuando tú tienes a Dios, cuando tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores, mire, hermano, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Pues bueno, yo vivo allí en Puerto Ayacucho, en la capital del Amazonas venezolano. A los 15 años saqué mi bachillerato, me becaron para una universidad en Bogotá, salí becado. En Bogotá saqué mi técnico superior en electrónica. Y allí en Bogotá, un profesor que me daba clase, era evangélico, me invitó y me dijo: Arteaga, vamos a una campaña donde está predicando un hombre que se llama Jorge Raski. Fuimos a la campaña, pues acepté a Cristo en esa campaña en la Plaza de Toros Santa María en Bogotá. Estaba en la universidad estudiando. Y cuando tuve el accidente, yo tenía 14 años de haber creído en el Señor. En la iglesia donde yo asistía, había sido presidente de los jóvenes durante 3 años. Luego fui diácono 2 años más, después me eligieron como pastor. Total que en las muchas ocupaciones y situaciones que habían allí, yo quería seguir trabajando, y total que mi profesión es instalar canales de televisión, emisoras. Yo tengo una emisora allá en Puerto Ayacucho. Cuando quieras ir a Amazonas, a Venezuela, pues me buscas allí. Allí vas a comer en la mañana sopa de lombriz de tierra, allí comemos. Es muy sabrosa. A mediodía lo invito a comer sopa de mono asado. ¿Usted ha comido mono asado? Bueno, a lo mejor no ha comido, pero un día voy a invitar al pastor Eudin para que me acompañe allí. A Richard Cepeda, que está en esta noche. ¿Está por ahí Richard Cepeda? Ahí está. Bueno, total que en Amazonas tenía 14 años de haber creído en el Señor cuando sucede este accidente. Así que prepárate, porque Dios, como le dije, hoy va a aumentar tu fe. Si está en 50%, mira, hoy tiene que salir reventado usted por esa puerta. Otra cosa, hay una sola recomendación en esta noche. Cuando yo me coloque durante los 11 días que voy a contar del testimonio, cuando yo me coloque esta mano aquí en la cabeza que los gusanos se comieron, cuando yo haga de esta forma, usted solamente va a decir: gloria a Dios. Pero lo va a hacer con toda la fuerza de su alma. Y si usted está enfermo, Dios te va a sanar allí. Si usted sufre de dolor de cabeza, mire, hoy usted va a salir sin migrañas. Si usted está un poco medio, usted va a salir a lo mejor sin lentes de aquí, porque usted va a quedar hoy sin cataratas. ¡Aleluya! Si usted tiene cáncer, sida, lo que tenga, mira, Dios es especialista. Yo conozco el Dios de la Biblia. Yo conozco el Dios que abrió el mar, que sacó agua de la roca. Yo conozco el Dios que puso el mar como hielo. Y yo había leído todas esas cosas en la Biblia, que Dios había sacado agua de la roca, que Dios había abierto el mar, que Dios puso una nube al pueblo de Israel para que los iluminara en la noche y en el día. ¿Qué se volvía en el día aquella luz? Una nube para que no se quemara. Y también dice la Biblia que a Daniel, a Elías, le llevaron comida a los cuervos. Y pues usted va a saber cómo Dios me llevó comida en la selva a mí. Amén. ¿Cuántos se saben el Salmo 91? Ese salmo se cumplió así: paso a paso en medio de la selva durante 11 días. Póngase por un momento de pie y vamos a decirlo.
así de memoria. Vamos a decirlo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Gracias. Pueden sentarse. Se lo saben. Sacaron 20. En Venezuela el puntaje mayor son 20. Vamos a comenzar con el primer día. Así que esté muy atento cuando yo me coloque la mano en la cabeza para decir solamente: gloria a Dios. El día 12 de octubre de 1999 me levanto a las 4 de la mañana. Yo soy un hombre de oración. Y a esa hora yo siempre me levantaba. Tenía que tomar un vuelo rumbo a San Juan de Manapiara. Llevaba un canal de televisión, iba a asuntos de mi trabajo. Y en los tiempos libres, pues predicaba la palabra. Y me levanto en la mañana y comienzo a orar. Y pasa a las 6 de la mañana el carro que me llevaba al aeropuerto. Llego al aeropuerto, nos habilitan un avión de 2 motores. 14 personas que habíamos allí. Pero a los 5 minutos de vuelo, el avión donde íbamos se le apagó un motor. Regresamos de emergencia nuevamente a la pista. Y nos habilitan otro avión. Pero cabían solamente 8 personas. Y a los 45 minutos, después de tomar ese segundo avión, se apaga el motor a 13.800 pies de altura. El capitán del avión dice: Romy, informando aquí que me estoy cayendo. La torre de control responde y dice: escuche, se está cayendo un avión. Y comienza a planear aquel avión. Y el capitán abre la ventana del lado donde él va y dice: vamos a desocupar rápidamente. Vamos a tirar todo, las cajas, maletas, todo. Y yo veía cómo caía el transmisor y todas las cosas que llevaba. Las maletas. Y aquella brisa entraba tremenda. Luego que desocupamos el avión, allí él cierra la puerta y las mujeres comenzaron a gritar: ¡nos vamos a matar! ¡Nos vamos a matar! Buscaban a Dios a última hora. Y comenzaron a clamar. Muchas de ellas gritaban: ¡Santa Bárbara bendita, Diosito mío! Todos los santos en los cuales creían ellos. Pero ninguno respondió. Ahí en ese momento, el capitán del avión dice: ¡silencio! Nadie se va a morir. Vamos a caer arriba de los árboles, vamos a arbolizar. Y él llevaba aquella avioneta. ¡Shh! ¡Shh! Pero en ese momento, cuando él dijo: asegúrense los cinturones que vamos a caer, yo agarré el cinturón y lo di hasta donde llegó y dije: Señor, mi vida está en tus manos. Y llega aquel aparato y se destroza completamente. Todo el avión se destrozó, nadie quedó en el avión, el motor cayó por allí, a todo el mundo salió disparado. Veo en ese momento como la sangre caliente corría por mi cara. Esta mano quedó destrozada, las venas quedaron rotas. Veo el chorro de sangre. Veo que la pierna derecha se destroza completamente. El brazo queda destruido. ¡Wow!
Y escucho la cantidad de gente gritando que había mucha gasolina que se había regado y todo el mundo llorando, gritando, y habían quedado dos muertos del impacto. Bueno, era un momento crítico. Pero a ver el chorro de sangre de mi pierna, de mi cara, de las manos, por todos lados. En cuestión de minutos yo perdí el conocimiento. Me desmayé. Despierto en la tarde. Comencé a mover la cabeza y ¿qué pasó aquí? Quería abrir los ojos y no podía. Tenía mucho coágulo de sangre en mi cara. Y traté de ver cómo me limpiaba. Porque fui a levantar el brazo derecho y el brazo estaba destrozado. Esta parte de aquí tenía un hueso blanco afuera. Entonces me limpié la cara y wow, veo una mujer que está muy cerca aquí, muerta. Wow, veo el avión destrozado, todo el mundo, personas muertas, un muerto aquí, había otro allá arriba, por allá estaba otro, sangre en los palos, había muchas abejas, arañas, hormigas, moscas, se levantó un mosquero horrible. Wow, ¿verdad? Que yo venía en un avión, en ese momento comencé a regresar nuevamente a mi cuerpo y a meditar allí. Yo venía en un avión y cuando veo la pierna derecha no estaba. Y me tocó la cabeza y en mi cabeza hay un tremendo hueco. Y al ver ese inmenso hueco y ver que no estaba la pierna derecha, había mucho coágulo de sangre, saqué sangre. En ese momento yo dije, ¿qué horas serán? Veo el reloj y eran las 4 y 10 de la tarde del día 12 de octubre. Entonces, ya ese momento comienza a llegar la tarde. Y yo dije, pues yo creo que no llegan las 12 de la noche y debo estar muerto porque no tengo sangre. Yo no sé si estoy reventado por dentro también, pero yo estoy bien grave. Yo no sé, pero me falta, parece que se me fueron hasta los sesos. Y entonces le dije, Señor, si he cometido algún pecado, si hay alguna mancha en mí, yo sé que yo no voy a amanecer vivo, perdóname, Señor, estoy dispuesto a que me lleve. Pedí perdón, me preparé para, pues yo me moría a las 12 de la noche. Eso era lo que yo decía. Y comienza a llegar la tarde. ¿Usted se puede imaginar cuánto dolor había en mi cuerpo? Si usted se vuelve triste un dedo, con eso tiene para que no duerma toda la noche. Entonces, el plaguero más horrible, el dolor y aquel frío tremendo, y se viene un aguacero como en eso de las 3 de la mañana. Y aparte de eso, la selva suena. Parecen unos pájaros que cantaban y sonaban allí. Yo decía, parecen muertos. No era que yo tenía un muerto aquí, el otro allá, una mujer amarrada aquí arriba. Muerto, yo estaba al lado de 5 cadáveres. Lo cierto fue que amaneció y no me morí. Bueno, amanece el segundo día y yo dije, bueno, ¿y qué pasó? Y yo no me morí anoche. Bueno, hoy me van a rescatar. A las 7 de la mañana yo escucho los helicópteros, avionetas por todo. ¡Wow! ¡Me están buscando! Se hicieron las 8 de la mañana y allí no llegaba ni avión ni nadie. Yo dije, voy a gritar, a lo mejor por aquí estoy cerca de alguien. Nunca en la historia de mi vida había pedido auxilio. Voy a gritar, ¡auxilio!
Y mi voz se perdió en la selva. Cuando grité la segunda vez, yo veo que unas hojas se movían. ¡Wow! ¿Quién viene caminando allí? Viene caminando una niña. ¿Y de dónde nació, salió esta niña? Viene caminando con una Biblia en el pecho. Decía en el pecho: Santa Biblia. Y yo le pregunto: mamita, ¿tú venías en el avión? Sí, yo también venía. Y le digo: ¿tú eres evangélica? Para la gloria de Dios soy evangélica. ¡Aleluya! Y la niña le digo: vete para acá, yo también soy evangélico. Y me dijo: por allá hay otro evangélico, no quiere venir para acá porque le da mucho miedo con los muertos, pero dígale que venga. Y ella me dijo: no, él no quiere venir, es muy miedoso. Él dice: cuando yo le digo que usted está gritando, que usted está vivo, él me dice: no, ese hombre estaba muerto. Yo lo vi que tenía la lengua afuera y estaba muerto. ¿Y cómo es que está gritando ahora? Bueno, comenzaron a llegar las serpientes. Había mucha sangre regada por todos lados. Y comenzaron a llegar las arañas. Y entonces yo le dije a la niña: ¿no será que quedó algo de comida por allí en ese reguero de avión? Busca a ver si hay algo. Y se fue, y la niña no dejaba la Biblia para nada. Estaba toda mojada esa Biblia. Y consiguió a alguien, algún pasajero llevaba pan. Comenzamos a comer pan. Y le dije: búsquese algo para tomar agua. Fue la niña y consiguió un champú que un pasajero llevaba allí, a lo mejor. Lo picó en la lata del avión. Y lo lavamos y eso nos sirvió para tomar agua. Pero cuando ya son las 6 de la tarde, que nuevamente llega la inmensa selva a sonar sapos, ranas, grillos, de todo lo que se puede mover en horas de la tarde. Y yo, con aquel dolor inmenso, comienzo una fiebre tremenda a consumir mi cuerpo. ¿Sabe qué pensé yo en ese momento? Esta noche, si me muero. Y estoy temblando allí, porque era la fiebre, el dolor, todo se reunía allí. Cuando yo estoy temblando de aquella inmensa fiebre, cuando ya mi cuerpo estaba a punto de explotar, de morirse, en aquel lugar, de una manera extraordinaria, llegó un viento recio. ¿Usted sabe quién había llegado allí? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque tu padre y tu madre te abandone, con todo Jehová te recogerá. Bendito su nombre. Y estaba lloviendo, pero donde yo estaba, ni una sola gota de agua caía. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a tu nombre! Amaneció el tercer día. El tercer día, las hojas donde yo estaba, estaban secas. Y todo para allá estaba mojado.
En ese momento mis ojitos se pusieron no sé cómo de grande. Y dije, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¡Aleluya! Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Allí en ese momento, mi Biblia no estaba. Tenía mi cuerpo destrozado. Ya ese tercer día yo tenía gusano en la cabeza. Ya comenzaron los gusanos a crecer. Mi Biblia no sé dónde había caído. Estaba toda, no sé, destrozada. Pero la Biblia que estaba aquí, nadie la podía destrozar. Estaban vivas las palabras del Señor, que dicen: yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Donde quiera que tú vayas, iré contigo, porque yo soy tu gran Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ese tercer día le dije yo a la niñita: mamita, tenemos 3 días ya y no aparece nadie. Córtame una varita para correr estas inmensas serpientes. Mira las arañas cómo están llegando. Se levantó una cantidad de moscas por todos lados. Y un cadáver de 3 días. Si alguno estaba en una funeraria, que ya no se aguanta, ¿verdad? Y cuando están destrozados con heridas abiertas, el capitán del ejército que iba allí quedó así. Media cabeza se le fue. Había un señor que un pedazo de hierro lo abrió así. Y la pierna se me estaba pudriendo así y el cuerpo de él estaba más allá. Ese día, la niña se fue con el otro muchacho, después de haberme cortado la varita para yo espantar aquellas inmensas serpientes. Y la niña se fue con el muchacho y más nunca regresó. Yo me quedo solo allí, orando por la niña. Señor, guárdala, protégela, permite que pueda conseguir ayuda por allí y esa niña pueda regresar con ayuda. Me dejó el vasito de champú allí para tomar agua. Los panes, me dejó 2 panes y se fue. 2 panecitos pequeños. En la tarde yo estaba solo y temblando otra vez de fiebre. Pero había una esperanza. Yo dije: en cualquier momento llegue el calor y la fiebre se va a ir. Y así fue. Estaba nuevamente temblando allí. Otra vez. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Amaneció el cuarto día. Usted se puede imaginar cómo está un cadáver a los 4 días a su lado, con una inmensa barriga. Comenzó a crecerle la barriga a una mujer que estaba así, y otra que estaba amarrada arriba comenzaba a inflarse. Y los gusanos en mi cabeza eran más grandes, los que estaban en la mano, por aquí, por todos lados estaban creciendo los gusanos. Allí en ese lugar, con aquel dolor, con aquella hambre que hacía, y darme cuenta que Dios estaba de una manera especial conmigo. Ese cuarto día amaneció un arco iris que me enfocaba. Wow. Como a las 11 de la mañana me arrastré como pude de este lado, porque tenía 4 días que no me paraba. Llegué allá y como pude agarré agua
Y esa, la quebrada que estaba allí, llegaba mucha hoja, mucha tierra. Total que yo tomaba de a poquito y volvía y agarraba. Bueno, así tomaba agua. Pero había algo que cuando yo estaba tomando agua, el olor era putrefacto. Pero cuando estaba ahí en el arco iris, de la línea para afuera, estaba completamente podrido. Pero aquí, olor a canela, olor a Dios, olor a la presencia del Todopoderoso. En ese lugar, yo pude experimentar que Dios, ahora era que me faltaban días allí. No sabía, yo no sabía. Los helicópteros sonaban cada día más. Ese día, a las 2 de la tarde, pasó uno por encima. Y yo dije, ahorita se regresa, claro, ese me vio. Pero el ruido se perdió por allá. Y no regresó. Comencé a llorar. Y dije, ¿será que va a pasar aquí? Como a las 6 de la tarde, que ya casi ni se veía, pero todavía se alcanzaba a ver algo. Yo veo algo negro que pasó. Y aparte de eso, los pájaros, las aves de la selva, hacían. ¡Wow! Esto es espantoso, esta selva. Y por allá hacían otros pájaros. ¡Cuá, cuá, cuá! Y entonces, cuando pasa esa cosa negra, los pocos pelos que me quedaban se me pararon. ¡Wow! Viene el diablo con toda la diablura a matarme. En ese momento yo escucho un ruido que sonaba por allá. ¡Wow! ¡Wow! En la selva del Amazonas hay unos animales que llaman los báquiros, que son pero cientos y cientos de miles que se trasladan. Son como jabalí. Es más, los tigres del Amazonas, que son unos inmensos tigres, le tienen miedo a esos inmensos báquiros, porque tienen los dientes hacia afuera. Entonces, yo dije, vienen los báquiros, me van a matar, me van a pisar, me van a volver aquí como una harina, me van a destrozar. Venían sonando. Y venían. Y traté de levantarme. Yo dije, si por lo menos me levanto a esta distancia, ellos pasan por debajo y no me van a hacer nada. Pero recordé también que en horas de la tarde se movían unas inmensas hormigas, así que se llaman las 24. Y el palo que me quedaba más cerca era donde estaba la cueva de las 24 allá. Dije, pues, ni loco que voy a agarrar ese palo, porque me van a matar esos animales. Y total que me rendí. Dije, no importa, yo no sé qué Dios va a hacer aquí, pero a lo mejor me van a pisar, no sé qué va a hacer aquí, pero algo va a hacer Dios. Bueno, imagínate, el único bracito que me servía era este y estaba cortado. Ya tenía gusano. Entonces yo me dije, bueno, yo no sé, me quedo quieto, yo no sé qué Dios va a hacer aquí. Y vienen, y vienen sonando. Cuando de un momento a otro en el cielo sonó como un relámpago, ¡paish! Vino una inmensa espada que quedó clavada allá. Y se quedó moviendo la cacha. ¿Usted se imagina el poco de diablos estos que venían? Se fueron para atrás. ¡Aleluya! Ese es el Dios que tenemos, un Dios real, un Dios real. Usted no ha creído en una religión. En lo
los momentos más críticos, en la noche más oscura, en la noche más fría, Dios ha prometido estar contigo. ¡Aleluya! Un Dios que abrió el mar, un Dios que sacó agua de una piedra. Ese es el Dios mío, y yo sé que es el Dios tuyo. Si tú no lo tienes, si tú no tienes ese Dios, esta noche tiene que salir usted aquí lleno de la presencia de Dios, lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Cuando se fueron los demonios gritando, la espada se fue. Y llegó el calor y quedé rendido en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué yo no me mojaba cuando llovía a medianoche? Porque su palabra dice: con mis plumas te cubriré y debajo de mis alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. ¡Bendito su nombre! Tengo hoy en día, este 12 de octubre se cumplen 6 años del accidente, y tengo 20 años en los caminos del Señor. Y ahora estamos en los últimos tiempos. Dios está agotando todos los recursos para salvar a la humanidad. Si usted no se arrepiente, si no tienes a Cristo en esta noche, tú no puedes salir sin la presencia de Dios. ¡Aleluya! Ese es el Dios que tienen los evangélicos. Los 3 evangélicos que íbamos en el avión, nos salvamos. Pero los 5 que no tenían a Cristo, hasta el día de hoy a lo mejor se están lamentando. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué nunca aceptaron a Cristo Jesús? ¡Gloria a Jesús! Ese día 5, cuando amaneció, ya eran 5 días al lado de 5 cadáveres. Recuerdo que los tuétanos que se me habían, que uno tiene una grasita en el hueso, ya por ahí los gusanos estaban haciendo una cueva por el hueso del tuétano mío. Eso estaba lleno de gusanos. Y otra de las cosas que me extrañaba, y me extraña todavía hoy, porque Dios me ha llevado a Alemania, Francia, Inglaterra, y los hermanos me han hospedado en los hoteles que tienen 5 estrellas. Y resulta que Dios tiene un hotel en la selva que tiene 7 estrellas. Y ese hotel 7 estrellas es un hotel que así te falte una pierna, así te falte un pedazo de cabeza, así no tengas sangre, Dios ha prometido cubrirte con sus alas. Y en los hoteles 5 estrellas que tú te quedes, tú te mueves, pero en el hotel 7 estrellas de Dios, Dios te dejó así y así amaneciste, así amanecía yo. ¡Aleluya! ¡Santo! Ese día 5, mire, yo estaba acostumbrado ya a correr las serpientes, las arañas, las inmensas tarántulas, esas grandísimas. Bueno, ya era mi familia, todas esas inmensas serpientes. 5 días ya me estaba volviendo montuno. Ya olía a, imagínense, 5 días sin quitarme la camisa, estaba llena de sangre y bajaba pus por mi cara.
porque los gusanos estaban grandotes allí. Entonces continuamente me limpiaba la pus que bajaba por mi cara. Y en ese lugar, nunca jamás en la historia de la vida yo había visto los inmensos tigres del Amazonas. Siempre los había visto era en películas, en documentales, y se lo presentan bien bonito allí. Y resulta que el día 5 yo veía el reloj y ese reloj se hacían horas, esas horas se hacían años. Y entonces yo veía y bueno, pero este reloj no corre nada. Y eran las 2 de la tarde cuando escucho un ruido. ¡Wow! Llegaron los tigres. Entonces venían 3. Y cuando yo veo uno por allá y el otro, pero unos inmensos animalotes. Y siempre por Discovery Channel yo los había visto con el rabo agachado. Pero este animal venía y con el rabo así, mira, de punta, las orejas para atrás y aquellos brazotes. Y entonces estaba oliendo el capitán del avión. Y el capitán del avión tenía una barrigota que estaba a punto de explotarse. Y entonces yo dije, ¡ay, me mataron! Y entonces se fue por donde estaba el capitán de la guardia que tenía la pistola al lado. Y los otros dos se quedaron por allá. Uno era más atrevido. Y entonces ese... pero no los mordía, solamente los olía. Y de repente me tocaba a mí, dije, ay, me va a oler. Pero me voy a hacer el muerto que me huela. Y me quedé quietico allí. Que haga de cuenta que es uno de los que están muertos allí, porque no les ha hecho nada. Bueno, y me quedo quieto allí, porque hay 3 tigres delante de un hombre que tenía esta manito mala. Bueno, tanta gloria de Dios que yo había visto, que en ese momento se me olvidó que yo era evangélico. Se me olvidó todo lo que Dios había hecho conmigo. Que no era cuento, eran 3 inmensos tigres que estaban allí. Y entonces yo apenas abría los ojos a ver dónde estaba ahí parado. Y él me queda viendo, porque yo estaba allí tratando de sostener la respiración para que no me viera. Y él me queda viendo. Este como que está vivo. ¡Santo! ¡Sana Jesús! Y entonces, aquel animalón me está viendo y yo dije, se lanzó, me destrozó, me mató. Yo no sé qué hizo conmigo. Pero Dios nunca llega antes ni después. Él llega en el momento preciso. En ese momento llegaron como 30.000 voltios del Espíritu Santo de Dios y entró en ese cuerpo mío lleno de gusanos, con hambre, podrido como estaba. Levanté la cara y veo al tigre así, pero lo vi como un gato flaco. Y agarré la vara que la niña me había dejado con esta manito llena de gusano y le dije, ¿qué pasó, tigre? ¡Te voy a matar! Cuando yo le dije así a ese animal, se fue como una bala. ¡Aleluya! Se fue el inmenso tigre y se llevó los otros 2 que estaban por allá. ¡Wow!
Y yo quedo limpiándome la cara porque la arañada me echó el poco de tierra. ¡Wow! Dejó el hueco ese animal. ¡Qué increíble! Bueno, yo estoy meditando allí un poco y escuchar que se fueron por allá. Y veo esta mujer que ya tenía 5 días con la barrigota. El otro allá, el otro señor, el comandante de la guardia, el piloto. Todo el mundo inflado. Entonces, cuando yo estoy allí meditando, pasando el día, escucho un sonido por aquí, por este lado. ¡Wow! Cuando veo, es la cabeza, pero de una inmensa anaconda. Mira, la cabeza era como ver este pipote así. Y saca una lengua y se le divide en dos. Y ella seguía echándome gas para dormirme. Y entonces yo dije, este animal sí no le tiene miedo a nada. ¡Wow! De verdad que algo Dios va a hacer aquí también, pero Dios, lo primero que me llegó el corrientazo del Espíritu Santo fue que métele el dedo en el ojo y sácaselo. Y bueno, yo tenía ya 5 días, imagínate las uñotas que me habían crecido como un caníbal. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Entonces, ella seguía. Había salido de la quebrada, que estaba allí una quebrada grande. Entonces, wow, ¿qué hago ahora? Bueno, yo dije, en cuanto me agarre, lo primero que le voy es meter el dedo en el ojo y le saco un ojo. Si puedo, le saco el otro. Pero este animal no me va a matar fácil. Dios está conmigo. Él va a pelear por mí. Entonces yo estaba bravo allí. Y me llené de coraje. Y entonces levanta la cabeza ella. Dije yo, se lanzó. Pero también agarro la varita esa que lo que servía era para matar arañitas y cosas allí. Yo digo, ¿qué pasó, anaconda? ¡Te voy a matar! Mira, ese animal bajó la cabeza así. Y comenzó a irse. Ahora, ya va a aplaudir, escuche bien. El asunto era que pasaba y ¿dónde está la cola? Y pasaba. Y la cola al final. Mire, al fin venía la cola. En ese momento me llegó la palabra del Señor que me dice, acuérdate de lo que yo había dicho. Hollarás al cachorro de león y al dragón. ¡Aleluya! Esa era la palabra de Dios cumpliéndose allí. Humanamente, una anaconda ni un tigre no le tiene miedo a nada. Pero a la autoridad de Dios, cuando Dios habla, todo el mundo tiene que hacer silencio, porque es Dios. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Llegó la tarde. Los tigres estaban por allá. ¡Wow! Mire, la nostalgia en la tarde era horrible. ¿Sabe lo que es? 5 días uno sin ver a su familia, mi esposa en la casa, mi familia, mis hijos. Oye, saber que papá está tirado en la selva, saber que un avión desapareció y hay 8 aeronaves buscando, 4 helicópteros y no nos consiguen. Había movimiento de defensa civil y Cruz Roja y la empresa había movido todo el mundo. La nostalgia en la tarde era tremenda. Mira, eso no se la deseo yo ni al peor enemigo. Una cosa horrible, bárbara. Entonces,
allí en ese lugar, toda aquella nostalgia y el hambre, el dolor que hacía en todo mi cuerpo. Yo hay momentos que deseaba tener la sarna de Job, pero no los huesos rotos como estaban en mi cabeza, en mi brazo, en mi pierna. Ya mi pierna estaba negra de tanto gusano. Pus que bajaba por toda mi cara. Pero ahí en ese lugar, cuando eran las 7 de la noche, la quebrada que pasaba allí, se paralizó. Yo tenía un miedo tremendo, porque la tarde era muy horrible. El frío, la plaga, los sapos, las ranas que suenan en la selva, hicieron silencio total. No se movió ni una hoja. Cuando todo hace silencio total, sale una voz que dice: hijo, si yo te libré de un avión, ¿cómo no te voy a librar de una fiera? Si yo soy Jesús, el Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús! ¡Bendito su nombre! En ese momento llegó el calor que llegaba todas las noches, y Carlos Arteaga quedó dormido en el hotel 7 estrellas. Yo fui a predicar a la iglesia del pastor Yal House en Chicago, una iglesia grandísima que el ascensor desde abajo lo saca. Cuando uno sale, sales a la iglesia, que hay una inmensa iglesia. Y el pastor Yal House me decía: Carlos, yo estoy muy viejito, esta iglesia me ha costado mucho, todo mi trabajo lo he dado aquí. Si yo llego a morir, ahorita ya murió él, me dijo, no te canses de gritar que Cristo es el Rey, que Cristo es el Salvador, que Cristo pronto vendrá. ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre del Señor! Amaneció el día 6. El día 6 comencé a llorar temprano, porque me daba lástima con mí mismo, porque el olor que yo producía era horrible. Bajaba mucha pus por mi cara. Era una nostalgia horrible de ver mi cuerpo destrozado, sin una pierna, sin un brazo hinchado, con mucho gusano en las manos. Ese día, a las 4 de la tarde, saber que me buscaban los aviones, los helicópteros. Pero yo a las 4 de la tarde dije: Señor, son las 4 de la tarde. Yo quiero hacer un pacto hoy contigo. Como yo sé que no me voy a morir, pero yo cuando salga vivo de esta selva, amado Jesús, no dejaré de gritarle al mundo que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios verdadero. ¡Aleluya! Ahí en ese lugar, yo hice un pacto con mi Dios. Y
Aleluya. Hice el pacto con mi Cristo. Llegó la tarde otra vez. Llegó el calor. Y amaneció el día 7. El día 7. La mujer que estaba a mi lado amaneció sin barriga, explotada. El otro señor que estaba barrigón allá sin barrigas. La mujer que estaba allá amarrada arriba, se explotó. El capitán del avión, todo el mundo amaneció sin barrigas. El Señor me dijo, cuando tú salgas de esta selva, dile a mi iglesia que tiene que ser muy humilde y sencilla de corazón. Yo no soporto lo soberbio. Hoy te dice el Señor, si tú tienes orgullo, vanidad, olvídate. Para que Dios te use, tienes que ser una persona humilde y sencilla de corazón. ¡Aleluya! Me dijo, ¿ves cómo se ponen los cuerpos? Ahí no vale ojos verdes, no vale dinero, no vale fama. Tú estás vivo porque te voy a dejar para los últimos tiempos, porque estoy agotando los recursos, me dijo él. Y se va a salvar miles y miles de personas contigo. ¡Aleluya! ¡Bendito el Señor! Ahí en ese lugar, recuerdo que el arco iris estaba más bello que el arco iris que Dios puso el cuarto día. Imagínate cuánto olor putrefacto había en ese lugar fuera del arco iris. No se soportaba. Pero donde yo estaba en el arco iris, aroma sabroso, olor a canela. Así es el olor de Dios. Aquí está el olor de Dios. Aquí hay olor a Dios. Aquí no hay olor a muerte. Donde está Dios, hay olor a vida. Levanta tu nariz. Ajime. Aquí huele a Dios. Ese día 7, yo le dije, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a estar aquí? Y él me dijo, si quieres te tengo los 40 días que yo quiero. Se oscureció, mire, estaba lloviendo, tronando y ¡pa! Tremendo relámpago. Cuando llegó el calor, ¿sabes lo que es ver que tú estás todo mojado allí y de repente llega un viento y el agua comienza a caer para los lados? ¿Usted se puede imaginar cómo le quedan los ojitos suyos? Mire, el agua caía así. Y donde yo estaba, no caía una gota de agua. ¡Bendito Jesús! Yo le he dicho a la gente, donde Dios me ha llevado, le digo, mira, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. A las 2 de la mañana o a las 3, yo no sé qué hora era, yo escucho unos pasos. Y veo todo iluminado. Y viene
un personaje blanquito y se para allí. Y me dice: Carlos, te traje comida. En ese momento, yo dudé. Yo dije: esto es un sueño. Del hambre que tengo, estoy viendo ángeles, gente que me trae comida. Me limpié la cara de la pus que bajaba. Y dije: es un sueño, una visión, una alucinación. Algo extraño está pasando aquí. Estoy soñando. Pero él me pone el plato más cerca y me dice: pero come, que te traje comida. Entonces, cuando ya me da olor a puro, un bistec, un pollo, una cosa ahí bien sabrosa. Y viene un muslo así como un pollo asado. Y agarro ese muslo. Yo no sé si estoy soñando, no sé si estoy alucinando, pero estoy comiendo. ¡Aleluya! De aquí no va a salir nadie enfermo en esta noche. Porque Dios te está sanando. Cuando tú dices gloria a Dios, Dios te está sanando. En ese momento, a mí no me importaba el plato ese de oro que estaba allí, me importaba lo que estaba dentro del plato. Venía un pan, ensalada, y comencé y come ensalada y pan y aquel, y después tiré el hueso ese para allá. Terminé lo que había y le pasé el plato al ángel. Y él me pasa una copa y comienzo a tomar jugo. Pero ahí es que comienzo a observar lo que tiene: una túnica blanca, un cinto de oro, unos brazaletes de oro en sus dos manos. Y una de las cosas que más me impresionó eran las alotas que tenía atrás. La palabra me llega en ese momento y me dice: acuérdate que te había dicho que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo dije: este es el ángel de Jehová. ¡Aleluya! ¡Santo! Terminé el jugo, le pasé la copa, dio la vuelta. Y yo seguí dormido allí. Imagínate, estaba en el mejor hotel del mundo. En las manos de Dios. Todo el mundo se había muerto. La niña se había ido. Pero Dios nunca se fue. Él siempre estuvo allí y está aquí en esta noche también. ¡Aleluya! ¡Santo! Amaneció el día 8. Tenía los brazos como King Kong. ¡Wow! Estaba revitalizado. Había comido un buen pavo asado, un pan, una ensalada. Estaba fuerte. Y yo dije: anoche, yo iba a decir, estuvo parado aquí. Pero me impresionó porque el hueso que yo había botado esa noche, las hormigas lo estaban acabando de pelar. ¡Wow! Agarré la varita y lo moví. Las hormigas se pusieron bravas.
¡Wow! ¡Al huesito del ave! No fue un sueño, no fue una alucinación. Anoche estuvo aquí el ángel de Jehová. ¡Aleluya! ¡Bendito su nombre! Y sabe que yo comencé a cantar. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, ven, ven. Pero se me cortó la canción. Porque hay un momento otro. ¡Wow! La mujer que estaba allá arriba, se le cayeron dos piernas para abajo. ¡Wow! Y ver cómo goteaba pus, lotes de gusano. ¿Pero qué dice la palabra? Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Los médicos dicen, señor Arteaga, yo duré 9 meses hospitalizado en el mejor hospital de Caracas. Y ellos me dicen, 12 médicos, me dicen, señor Arteaga, si a usted se le pudre un perro muerto allí, la putrefacción de ese perro te mata, por muy raquete macho que seas. Y eso sin tener heridas donde se te pueda meter la bacteria. Y me dicen ellos, señor Arteaga, si a una persona se le va un vasito sanguíneo en la cabeza, le da derrame cerebral y se muere. Pero a usted, señor Arteaga, no se le fue un vasito, se fueron miles y miles de vasos sanguíneos en la cabeza, ese hueco que tú tenías allí. Y me dicen ellos, si usted se da un golpe con un martillo en un dedo y se lo vuelve triza, usted tiene que ir al hospital a colocarse una antitetánica, una inyección que le ampute en el dedo porque la gangrena sube. Pero usted, un brazo destrozado, una pierna destrozada, un pedazo de cabeza, no tenía sangre. Estos 12 médicos me dicen, señor Arteaga, ¿quién diablos te cuidó? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo le dije, para el que no tiene a Dios, todo es imposible. Pero para el que tiene a Dios, para Dios, todo es posible. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dice que si tú pasas por la candela, por el fuego, te vas a quemar. Si él había prometido que ni la bacteria, bueno, si los médicos dicen que la bacteria, la putrefacción mata, ya la Biblia lo había dicho antes que nacieran los médicos. Ya Dios lo había dicho, mire compañero, la bacteria, la putrefacción mata a cualquiera. Pero cuando tú me tienes a mí, esa bacteria queda vuelto nada. ¡Aleluya! El día 8, llegó la tarde, llegó el calor. Yo sigo durmiendo en el Hotel 7 Estrellas. Otra vez, a las 2, no sé qué hora era la mañana, otros pasos. Ay, yo me alisté, dije, no, esto no es un sueño, esto fue, otro ángel viene esta noche. Y venía otro, pero me lo cambiaron. Aquel era un hombre brillante con túnica, este era un hombre con un flus común y corriente, con zapaticos,
camisa blanca, corbata bien afeitado, un plato y una copa. Me traía pollo asado, pan y ensalada. Cuando él llegó allí, yo estaba listo, ya me había quitado el poco de pus de la cara, ya estaba listo para comerme mi plato, mi menú. Él ni me habló, porque en cuanto llegó yo lo quise fue estirar la mano, páseme ese plato que eso es mío. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Esos ángeles están por aquí? Aquí está uno. Si tú no lo ves, yo sí lo estoy viendo. ¿Lo ves? Ellos andan conmigo para arriba y para abajo. Esto está lleno de ángeles aquí. Anda una comisión gigantesca del cielo. Aleluya. Y comencé a morder aquel muslo de pollo. Y coma y agarré pan. El pan estaba calientico. Yo no sé dónde lo hornearon. Yo no sé el día. ¿Dónde hicieron esa torta de que le llevó un ángel? Pero ahora me daba cuenta que esa gente tiene un horno bien precioso, que hacen un pan sin levadura. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y come ensalada. Luego le pasé el plato y me pasa la copa. Y comienzo a saborear. Ahí es cuando comienzo a ver que tiene unos zapatos normales, común y corriente, un pantalón medio gris, el mejor traje del mundo, bellísimo, una corbata, una camisa blanquita, bien afeitado. Yo no sé si en el cielo hay una peluquería, pero este hombre venía bien afeitadito, parecía un militar, bien peinado también. Y luego termino la copa, se la paso. No tenía alas, este no tenía alas. Dio la vuelta a un hombre común y corriente y se fue. ¡Para! ¡Para! Recuerdo que me quedé viendo, era que cuando se iban, unos ratones, yo no sé cómo le dicen aquí en Panamá, pero quedaban, se pararon en las patitas así a ver la cosa. Este hombre le están trayendo comida. Estaban extrañados los animales de la selva. ¡Aleluya! Un Dios bello, un Dios hermoso que tenemos. Amaneció el día 9. Necesito un asiento, por favor, aquí. ¡Aleluya! Gracias. El día 9. A las 5 de la tarde, a mí se me cae la cabeza para un lado, así. Trataba de enderezarla y... ¡Wow! ¿Y qué pasó? Me estoy muriendo, dije yo. Es como que es la muerte. Se me caía para acá. Y siempre estaba continuamente corriendo plaga, mosca, de todo. Y... cuando me doy cuenta, dije, esta es la muerte, claro que sí. Voy a agarrar el tuco este que me queda, el poco que me queda de pierna. Yeah. Lo voy a acomodar allí porque me estoy desmayando de una forma terrible. A las 5 de la tarde, después de 9 días, me estoy muriendo. Y esta es la muerte, agarré el brazo este y lo puse allí. Estoy muerto, muerto, muerto. Por fin me muero. Ya estoy muerto. Cuando yo me quedé quietico, todo el abejero, moscas y arañas y hormigas llegaron y andaban por todos lados. Ya no me importa que me coman. Total, estoy muerto ya. No valgo nada. Que se aprovechen de mi nobleza. ¡Aleluya! Y estoy allí. Yo dije, estoy muerto, muerto. Ya esto es la muerte ya.
De un momento a otro yo siento una cosa fea que viene bajando por mi cara. No era pus, yo sé que bajaba la pus, pero venía una cosa moviéndose por aquí. Bajó por mi ojo y llegó a mi bigotico. Dije, parece que son gusanos que están bajando. Llegó a mi boca y se quería meter. ¡Pum! ¡Fuera! ¿Dónde va este gusano? Por lo menos puedo mover la lengua. Y venían bajando más. Dije, claro, son gusanos que van bajando. Como tuvieron compañía de tantas arañas y cosas y hormigas, entonces comenzaron a salirse. Pero unos gusanotes así ya. Bueno, los había criado durante ya 9 días. Y venían bajando y cuando llegaban al... ¡pum! ¡Fuera! Este gusano se va a meter a mi boca. Y dije, yo estoy muerto, muerto. Muerto, claro que estoy muerto. A esa hora, el riachuelo se paralizó otra vez. La selva hizo silencio total. La plaga que estaba en mi cara se fue. Y hay una voz que dice, hijo, cuando ustedes los seres humanos abandonan todo, allí es que yo comienzo a actuar. Yo soy Jesús, el Dios Todopoderoso. Quiero decirte en esta noche que Dios anda buscando a gente muerta. Que no vivas tú. Dios tiene que hacerte desaparecer todo lo que tú más quieres y morirte. Porque cuando tú te mueres, es que Dios dice, ahora. Ahí es que yo me glorifico. Déjamelo a mí. Porque cuando tú estás vivo, cualquier cosita te duele. Hablas del pastor, hablas de los líderes, hablas de la iglesia, se va para otra iglesia, no diezma, no hace nada, se vuelve un rebelde. Porque estás vivo. Pero cuando tú estás muerto, entonces Dios vive en ti. Y Dios te va a usar. Y Dios te va a bendecir. Y Dios te va a llevar a donde nunca tus pies han entrado. Pero tienes que estar muerto para el mundo y vivo para el Rey. ¡Aleluya! ¡Santo! Cuando tú estás muerto, tú te levantas a las 3, a las 4 de la mañana, porque el sueño para ti desapareció hace mucho tiempo. Cuando mi esposa toca a las 3 de la mañana en mi cama, hace rato Arteaga se fue y está hablando con el Rey. Mi esposa dice, bueno, ¿qué pasó, mi esposo? Oye, ya son las 3 porque se fue. Y a veces de repente puede ser tu esposa. Ponte las pilas, varón. Porque Dios comienza a mandar un espíritu de oración en estos últimos tiempos. Y tú tienes que desaparecer a las 3 de la mañana. Yo no sé, pero uno se vuelve un soldado de Cristo. Yo hace... más o menos como 10 años estoy desapareciendo de mi cama a las 3 de la mañana. Por eso el diablo tiene que temblar cuando tú llegas a una casa, porque ahí está la unción de Dios. Dios necesita a gente muerta. Yo tuve que morir a todo. Y Dios me dije, te quité hasta la Biblia, me dijo el Señor. Mi Biblia no estaba allí. Evangélico, usted hoy comienza a leer la Biblia. Desde el Génesis al Apocalipsis.
Porque va a haber un momento en la historia de tu vida que hasta sin Biblia vas a quedar. Pero la Biblia que está en ti ahí adentro, mira, no se la puede quitar nadie. ¡Aleluya! ¡Y Samaranda Callasay! ¡Santo Jesús! ¡Gloria al nombre de mi Rey! ¡Senda la Maranda Saya! ¡Gloria a Jesús! En Puerto Ayacucho, una ciudad. Me gusta este nombre de esta iglesia. Yo digo, Señor, tú estás encariñado con esta iglesia. ¿Por qué? Porque dice apostólica. Oye, yo fundé una iglesia en Puerto Ayacucho. Mire, nadie se atrevía a alquilar un teatro gigantesco que está en pleno corazón de Puerto Ayacucho, del Amazonas, la capital. Teatro que tenía 18 años cerrado. Pero yo, como sé quién es Papá Dios, sacamos 6 camiones de basura. Bueno, rescatamos eso allí. Y hoy en día aparece una iglesia que dice Iglesia Evangélica, Centro Apostólico Internacional Amazonas. ¡Aleluya! Miren los tiempos apostólicos que estamos. Yo le dije, Señor, el Señor mismo me dijo, levanta una iglesia apostólica. Y me dijo, vuelve a los tiempos apostólicos. Y te digo que de esta iglesia, Dios va a levantar un hombre, una mujer, no sé, que la mera sombra de esa mujer va a sanar a los enfermos. De esta iglesia se va a levantar. ¡Aleluya! Queremos volver a los tiempos apostólicos, donde la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Por qué no podemos hoy en día? Yo sé que el pastor no se va a poner bravo si Dios levanta aquí una persona que la mera sombra lo sane. Porque eso va a ser de bendición para esta iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Mira, amaneció, recuerdo que llegó el calor y amaneció el día 10. Bueno, y dije yo, cuando amaneció el día 10, me dio un golpe en la cara. Y yo no me morí ayer. Estoy vivo. ¡Qué increíble! Tengo 10 días ya. Lo cierto es que a las 4 de la tarde, 9 hombres que se habían internado en la selva, estos hombres llegaron a un sitio y querían hacer una sopa para dormir, pero les pegó un olor putrefacto. Ya tenían 3 días internados, bueno, de un montón de gente que estaba buscando en la selva. Les pegó un olor putrefacto de un momento a otro y dice el jefe, muchacho, ¿no les pegó un olor así como a muerto? Y uno dice, sí, claro que sí. Bueno, le dice, estamos cerca del avión, vamos a buscarlo. Y caminaron, bueno, agarraron todas las cosas que estaban allí y comenzaron a caminar. Cuando caminaron más o menos como unos 40 metros, escuchaban un ruido. Pa, 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 pa. Y entonces el olor era más fuerte. Yo decía, esto es el avión. O a lo mejor un tigre, un inmenso tigre mató un venado, qué sé yo, y dejó el poco de tripas allí. Y uno dice, no, vamos a cambiar todos los cartuchos, las escopetas, porque si es el tigre lo matamos. Caminan. Y caminan. Cuando llegan allí y ven el avión destrozado, pero estaba al otro lado de la quebrada. Y luego, muchacho, aquí está el avión. Y se reunieron todos así. ¡Wow! ¿Verdad que sí, ahí está el avión? Pero yo creo que no hay nadie vivo. Todo el mundo está muerto allí porque leores. Cuando ellos están viendo para allá,
lo que sonaba era la cantidad de aves de rapiña, de gallinazos que estaban en los palos, esos estaban negros. Y están viendo para allá, y en cuestión de segundo se para un hombre blanquito con una espada hacia arriba. Y yo digo, ¡ay! ¿Y qué es eso? No sé, desapareció, estaba allí. Mira, ahí llega un arco iris. ¿Qué es eso? Y cuando están viendo para allá, dice uno, el que brillaba allí, yo creo que debe ser el espíritu de los muertos. Ahí no hay nadie vivo. Y cuando ven para allá, ven a un hombre negro sentado, bien feo. Pues ese era Carlos Arteaga. Y dice, mira, ahí hay uno que está vivo. ¡Aleluya! Entonces, ellos comenzaron a gritarme y me decían, ¡ey! ¿Qué pasó? ¿Cuántos hay vivos? Uno solo. Ya vamos para allá, me dijeron. Cuando estos hombres tumbaron un palo y cruzaron para allá, ellos llegaron, y cuando me consiguieron, yo tenía una correa, un cinto rosado que daba la vuelta a un palo, llegaba aquí, yo estaba amarrado. Y ellos dicen, ¿y quién amarró a este señor? Ese cinto no permitía que yo me cayera abajo al riachuelo ese. Yo tomaba agua y él me sostenía. Pues yo ni me di cuenta quién me amarró, ni de dónde sacaron esa correa. No sé. No sé a qué hora me amarraron. Ellos la cortaron y luego hicieron una camilla de palo, rompieron las franelas, las camisas de ellos, la hicieron, me montaron allí, imagínate, me hicieron sonar todos los huesos, esos rotos que tenía. Me llevaron como a unos 200 metros donde ya no pegaba olor putrefacto. Ya se había oscurecido. Me hicieron una casita y comenzaron a hacer una sopa. Y les dije, no cargan café, porque yo quiero tomar café. Y entonces hicieron sopa. Hicieron el café. Me quitaron la camisa esa podrida que tenía y me alumbraban la cabeza y me decían, wow, pero tú tienes unos gusanos bien grandes. Y ellos no cargaban ni alcohol siquiera esa gente. Bueno, pero yo esa noche le dije, bueno, hágame buen café porque yo voy a vigilar esta noche. No voy a dormir. Entonces, ellos tampoco no pudieron dormir del gozo que había allí. Ahora sí se extraña y dice, oye, pero tanta plaga que hay. Ese hombre, ¿quién lo cuidó? Entonces, allí en ese lugar amaneció. Ya eran las 4 de la mañana, ellos comenzaron a tumbar palo. Y a las 7, cuando ya estaba amaneciendo, todas esas aves de rapiña que estaban en los palos, mira, bajaron como fieras a comerse a todo el mundo. Y ellos, bueno, ¿y por qué no habían bajado durante 10 días si este hombre era un indefenso? ¿A sabe por qué no bajaban? Porque veían a aquel hombre con la espada desnuda allí, el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Ya era el día 11. A las 7 de la mañana vieron el poco de candela y eso se llenó de helicópteros, de avionetas y ¡guau! Consiguieron el avión.
Entonces los noticieros y todo el mundo vamos a trasladarnos allá que apareció el avión. Entonces allí a las 12 del día comenzó a bajar el helicóptero. Los paramédicos se bajaron en una camilla, me montaron allí y llegaron al helicóptero y trancaron la puerta. Y cuando la trancaron, que el helicóptero iba subiendo en aquella selva, yo dije, ahora sí, voy a un hospital. Pero cuando salga de allí, nadie me callará. Y voy a gritar a los cuatro vientos que Dios es real, que Dios es verdadero. ¡Aleluya! ¡Shishamalanda! ¡Cállala y siririninda! ¡Y remesanalan y eteise! Si alguno en esta noche le quedó duda de la veracidad de este testimonio, aquí hay un documental. Esto está por internet. Si usted quiere saber la historia, métase en CNN. Hay un documental donde aparecen los noticieros más importantes del mundo y aquí ninguno es evangélico de esos noticieros. El presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, me dijo, Arteaga, habla de ese Dios que tú tienes, porque es real. Ese documental le está callando la boca al diablo, que el Señor lo reprenda. Porque Dios, el que tenemos nosotros, el que tienes tú, es un Dios real, un Dios verdadero. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Sana, Jesús! Yo traje poquiticos, porque imagínate cómo creo que los tienen por allá en la salida. Pero es bueno, si tú tienes una, ¿cómo que llaman la red? Tengo que hablar con el pastor, eso de la red me gusta mucho. Los jefes de red, mira, si no se convierte una persona con esto, te diga, mira, no puedo hacer más nada, Dios no demandará la sangre. Gloria a Jesús, puede sentarse un ratico, no se me pare, pero quiero hacer un llamado en esta noche. Yo no le estoy ofreciendo religión, le estoy ofreciendo un Cristo que un día vendrá a buscar una iglesia. Y yo quiero que vengan adelante aquí, como un día yo pasé en Bogotá, aceptando a Cristo Jesús. Véngase para acá en esta noche, usted que no es evangélico, véngase para acá. Usted que no es evangélico, véngase para acá. Y hoy, tenga ese Dios grande que tenemos todos los que estamos aquí. Vente para acá. Yo quiero orar por ti. Ven aquí adelante. Tráigame la silla, por favor. Gloria a Jesús. Nosotros tenemos un Dios grande, pero tan grande, que esta pierna se perdió. Pero escuche bien, y quiero que los televidentes, mira, esta pierna, por el momento la cargo. Hace 3 meses fueron unos ángeles a mi casa en sueño y me dijeron, Carlos, muestra esa pierna porque te la vamos a poner en cualquier momento. Esta pierna va a salir. ¡Aleluya! Mira, esta pierna la voy a cargar solamente para enseñarla
de que para Dios no hay nada imposible. Si tú no eres evangélico, baja, baja de las gradas y vente para acá. Y tenga el Dios verdadero. Vente para acá. Vamos a esperar a la gente que baje. Por favor, tráigase a todo aquel que no es evangélico. Y hoy yo quiero que tú aceptes a Cristo como tu Salvador. No una religión, mira. Ya eso de religión, eso no sirve. Ninguna religión salva. Aquí el que salva se llama Cristo Jesús. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito el Señor. Vas a ver. Yo quiero que pronto, por favor, bajen. La pierna mía no aguanta mucho, pero lo hago por amor a ti. Por amor a ti lo voy a soportar aquí. Yo sé que usted quiere a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no es una historia. Esto es tan real que Dios anda buscando a gente, mucha gente, que entre al reino de los cielos. Oh, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Baja, baja. Pronto, pasen aquí adelante. No tengas duda. Mira, yo me conseguí en Nueva York hace poco con Jorge Rasky. Y resulta que yo hace 20 años acepté a Cristo con Rasky. Y hoy en día somos colegas. Yo le dije, Rasky, ya te puedes ir. Ya te puedes ir. Porque salió tu reemplazo, le dije yo. Y él me da golpes y me dice, todavía me quedan unos días aquí. Yo no sé, pero hermano, Dios anda buscando a mucha gente que le conozca. Bajen, 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 y Dios quiere hoy tu corazón. Dios quiere tu corazón, quiere salvarte. Ahorita vamos a orar por los enfermos. No me pase todavía, si usted viene por oración, vamos a primero a la gente que no conoce al Señor. Luego oramos por aquellos que están allí enfermos. Mira, Cristo llevó en la cruz toda maldición de enfermedad, de dolencias. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Rey. A ver, pasen rápido. Pasen rápido. Que ya la pierna mía no aguanta mucho. La tengo por un tiempo. Dios me la va a poner en cualquier momento. En cualquier momento. Aleluya. Pase adelante. Véngase corriendo, véngase corriendo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos de los hombres. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. Ven aquí adelante. Yo pasé hace 20 años en la Plaza de Toro, Santa María, y acepté a Cristo. Si tú te mueres, mira, Cristo te va a guiar aún más allá de la muerte. Si Cristo viene, pues te vas con Él. En las noches más oscuras, en los momentos más críticos, Dios va a estar contigo. A ver, pasa adelante, estoy esperando por ti. Estoy esperando por ti, voy a esperar rápidamente como unos 3 minutos más. A ver, esperamos 3 minutos, ven, escápate esta noche. Y ven a Cristo Jesús. Ven hoy y diga, yo quiero a ese Dios que tiene Carlos Arteaga. Yo quiero a ese Dios que tiene Edwin Álvarez. Yo quiero a ese Dios que tienen aquí esta iglesia. Esta iglesia es mía, diga. Ahora me congregaré aquí. Aquí me bautizaré. Porque esta es la casa de Dios. Puerta del cielo. Aleluya. Gloria al Señor. A ver, vamos a esperar 2 minuticos más. Gloria a Cristo Jesús. Vente caminando. Ahí viene pasando más gente. Sigo esperando por ti. Gloria a Jesús. Sigo esperando por ti. Sigo esperando por ti. Gloria a Jesús. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bendito su nombre. Bendito el Rey de Reyes y Señor de Señores.
A ver, esperamos un minutico nada más. Un minutico más. Vamos a hacer la oración hoy. Esta oración yo la hice en Bogotá cuando estaba en la universidad. No era cristiano, pero allí Dios me llamó. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Todo el mundo con el ojo cerrado. Póngase una mano en el pecho, la mano derecha en el pecho. Repite conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, en este momento quiero que me perdones todos mis pecados. Hoy, Jesús, límpiame con tu sangre. Señor Jesús, tú moriste por mí en la cruz y pagaste el precio. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre del libro de la muerte. Hoy te hago el dueño y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a hacer una oración por ustedes, no la vayan a repetir. Padre Celestial, mira este grupo de tus hijos que hoy han pasado aquí. Te pido, Rey de la Gloria, que los cubra con tu sangre, que le des un crecimiento en tus caminos. Tu palabra dice, amado Dios, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, perfecciona a cada uno de ellos y permita que ellos sigan adelante y puedan llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Los abandono en tus manos, bajo tu dirección, bajo tu guía, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Aleluya. Vamos a pasar a los enfermos, todo aquel que esté enfermo. Alguno quedó sano, nada más dando la gloria a Dios, está viendo mejor. Mira a ver si ya sus lentes desaparecieron. Dios te sanó allí mismo. En este documental que tenemos hay unos testimonios poderosísimos. Ahí aparezco yo antes del accidente. Aparece mi esposa, mis hijos, mis padres. Y quiero que el que adquiere ese documental lo queme, no sé, pero riégalo y dígale: mire, tenemos un verdadero Dios, tenemos un Cristo real, tenemos un Cristo maravilloso. Vamos a orar por los enfermos en este momento. Vamos a orar por todo aquel que esté enfermo, por todo aquel que está aquí en este lugar. Necesita ser sanado. Y sarana mananda. Kirana mananda de ti sharabakaya. Etarana masona la yaterre. Sira makande de berrindi. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Vamos a orar por los enfermos, por todo aquel que está con una dificultad. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres tú. Y Rama cantará más allá de Tenga la balada de la chichis. Somalanda de Bequene. Rica Rama su amalaya. Gloria a ti, Jesús.
Yo en ese momento, cuando diga por las llagas de Jesucristo, usted va a decir solamente gloria a Dios. Cuando yo diga usted está sano, porque Cristo cuando murió llevó toda maldición de enfermedad, de dolencia en la cruz. Cuando yo diga solamente por las llagas de Cristo y diga estas palabras, usted diga estoy sano y diga gloria a Dios. Y Ramazanda, cállala y sirimican. Cuando nosotros hablamos en lengua, mira, ese lenguaje ni el diablo lo soporta. Ninguna enfermedad soporta esto. Este lenguaje no lo entiende nadie. Solamente cuando yo diga por las llagas de Jesucristo, porque Él llevó toda maldición en la cruz, usted va a decir gloria a Dios y estoy sano. Lo vas a confesar desde ese momento. Ahora, por las llagas de Cristo Jesús, está sano, porque Él llevó toda maldición de enfermedad en la cruz. Ahora estás libre y sano. Te declaro ahora libre. Y sano. En el nombre de Jesús. Ahora se cumple esa palabra. Que por las llagas de nuestro Rey está sano todo lo que están aquí. Ahora crea órganos nuevos, tejidos nuevos, todo nuevo allí. Crea ahora, desaparece catarata, cáncer, dolor de espalda, artritis, sarna, como te llames. Ahora, toda sinusitis, dolor de cabeza, dolor de espalda, piedras en los riñones, ahora, en el nombre de Jesús, sánalos ahora, tócalos allí, tócalos. Tócalos. Tócalos, tócalos, tócalos. En el nombre de Jesús, ahora. Repite conmigo, diga, en el nombre de Jesús, estoy sano. Ahora, en el nombre de Jesús, enfermedad, te vas. Ahora, fuera, sale en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya, aleluya.
pasar por aquí al pastor. Y mañana me dicen cuántos testimonios hay y gente se salvaron, se sanaron. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Tú eres real, tú eres verdadero. Padre, allá en los hogares donde han estado viendo y escuchando, allá en la cárcel, allá, Señor, en el hospital, en el centro de rehabilitación, allá, Padre Santo, en alta mar, en esa embarcación, oh Dios de los cielos, en esa habitación allá en tierra adentro, Padre, allá también hay gente en necesidad en esta hora. Que tu Espíritu Santo siga ministrando a través de esta onda tu gloria en esos corazones, en esas vidas. Gracias por los milagros, gracias por lo que has hecho, Padre. Gracias por lo que seguirás haciendo. Gracias. A ti damos la gloria, Señor. A ti damos la honra. A ti damos la alabanza. Porque tú eres Dios de poder. Aleluya. Y tú eres glorificado. Tú eres engrandecido. Aleluya. Tú, Señor, solamente tú eres digno de gloria. Solo tú eres digno de gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.